Bueno, sí, buenas tardes. Ante todo, agradecerles por estar siempre acompañándonos. Y sí, como decías vos, participamos del Uruguayo, del Abierto de San Jorge en las categorías sub-12 y sub-17. La verdad que un muy buen torneo. En la categoría sub-12 había 29 equipos, de los cuales estábamos divididos en 6 zonas de 4 equipos y una de 5. Y bueno, nos tocó en la zona jugar con Belville A, que perdimos 2-0. Este equipo es de Belville, provincia de Córdoba. Después le ganamos 2-0 al Expreso y ganamos 2-0 a las Bichos Verdes, que le dicen, Unión de Sunchales. Ganamos 2-0, clasificando segundas, como cuarto mejor segundo de la categoría, y quedando para la Copa de Oro, que realmente es algo muy, muy importante, muy buen logro para las chicas. Era nuestro debut en la categoría, así que importantísimo el clasificar a la Copa de Oro. Y el domingo nos tocó jugar con San Jorge A, el local, un muy buen equipo, al cual íbamos ganando 24-22, terminamos perdiendo 27-25 el primer set, y el segundo set también íbamos ganando y lo terminamos perdiendo en 22, pero realmente fue un partidazo. Y después el segundo partido jugamos con San Isidro de San Francisco, donde perdimos el primer set y después remontamos un 16-8, lo terminaron ganando 25-23 y 15-1 en el tiebreak, que fue un partido que se llenó toda la cancha alrededor para mirar ese partido, porque la verdad que haber dado vuelta a un partido así fue muy emocionante. Y bueno, desde ya, ¿no?, el orgullo, ¿no?, de haber estado ahí y participado, y que las chicas lo hayan podido lograr. Quedamos afuera de lo que fue las semifinales de Copa de Oro porque San Jorge le ganó a San Isidro y clasificaba solo uno, pero la verdad que fue muy, muy buena la actuación en lo que respecta al sub-12. Y en el sub-17, bueno, jugamos el primer partido con 20 equipos había, jugamos el primer partido con Sastre A, un conocido ya. Perdimos 2-0, yo creo que más que porque lo conocemos que no por otra cuestión. Después jugamos el segundo partido con Almafuerte de Las Varillas, un muy buen equipo también en formación, muy buenos y parejos los dos sets, perdimos 2-0, pero muy parejos. Y después en un partidazo también, el último de la tarde, con Douglas Hay de Pergamino, le terminamos ganando 2-1 en un tiebreak ajustadísimo, 16-14, que bueno, eso nos dio la clasificación en el primer puesto a la Copa de Plata. Que la verdad también es muy bueno, porque dado que fuimos un equipo, un mix de 17 y 15, también es muy bueno. Y después el domingo nos tocó jugar con San Jorge B, al cual ganamos 2-0. Jugamos con un equipo de Coronel Arnold, también le ganamos 2-0. Y después nos cruzamos con un equipo muy fuerte, Sokol de Chaco, que también fue un partido muy apretado, 25-22, 25-20, y bueno, ahí quedamos afuera en esa semifinal de plata, pero también es muy meritorio lo que se logró. Lo bueno y lo importante de participar de estos abiertos, porque bueno, como decís, ¿no?, nos cruzamos con equipos que no conocemos, con equipos que no tenemos idea ni referencia de qué llevan, qué juego tienen, y bueno, poder estar a la altura del que se cruce, y después jugar con los ya conocidos y bueno, medirnos también en qué nivel estamos con respecto a la asociación. Así que la verdad que muy orgullosa del fin de semana. Así que ha sido positivo el saldo entonces. Muy positivo el saldo, y la verdad que venimos muy bien, porque venimos de un sub-13 en el primer Grand Prix, que quedamos entre los 5 mejores, no descendimos, habiendo heredado esa clasificación con un sub-13 del año pasado, y este año es todo un sub-13 nuevo. En el sub-15 logramos por primera vez ascender a los 4 mejores, que el año pasado no logramos en todo el año. Este en el primer Grand Prix y de local lo logramos, así que bueno, un muy buen comienzo en las 4 categorías. Bien, ¿qué es lo que se viene, profe? Lo que viene es el sábado, tenemos el segundo sub-15 en Almafuerte de Las Rosas, y el domingo el primer sub-12 de Avos en San Jorge.